Ay, parece que ya estamos. Hola, mis furros, bienvenidos al segundo capítulo de Black Sad. No me sé el resto del título, con Black Sad es suficiente. Sí, vamos a seguir aquí haciéndonos de detectives, porque es lo mejor, lo que mejor hacemos. Oh, mira, también con el mouse puedo mover la cámara. Más cómodo, la verdad. Bueno, voy a moverme un poco por aquí. No, no hay nada. Bueno. Hay que traerle algo de pomía al cayero, porque el cayero dijo que que siempre y cuando le traigamos pomía, dijo, bueno, ya. A ver. Hola, ¿me has traído el almuerzo, sucio esclavo? Primero era hijo favorito. Ahora es sucio esclavo. Estoy en ello. Enseguida se lo traeré. Puede que yo sea la última persona sin televisor. Sí, seguiré. Debería comprarme uno. ¿Para qué? ¿Cierto? ¿Para qué? ¿Para qué andarse comprando weas que uno no quiere? ¡Agarré! ¡Eso! Seguimos con esto. Pero muévete, pues, mijo. No te quieres ir más para allá, te da miedo, porque está oscurito. Uy, qué bonito que es el personaje, maldito. O sea, tengo un problema. Tengo un problema con este juego porque es demasiado lindo el personaje, weón. Ah, no, quiere subir. Ah, bueno. En estas cuestiones, yo soy de las que revisan cada weá. Así que, si eso les parece algo como aburrido y cosas así, sorry, pero es lo que hay. Yo me manejo así. No, nada. Ah, bueno. Dicen, ah, lindo gorro, patata. Obvio, obvio, es mi gorro de detective. Que yo sé que él en realidad no está ocupando un gorro, pero es mi forma de ser detectivesca. Bueno, ya fui para acá. No sé por qué me anda tirando a rato esta cuestión. Eso me molesta. Ya. Y decían ahí de que era en una esquina que tenía que ir donde la. ¡Me fui! No estoy. Ah, ahí está. Oh. Al parecer. ¡Epa! ¡Qué wea! ¿Qué mira ahí? ¿Ah? ¡Eres entero feo! Eres muy feo, amigo. Lástima que seas mi pariente, chao. Se nota mucho de que es un personaje extra porque tiene mucho menos detalle, incluso en la ropa. Parece como si realmente. ¡Epa! Oye, 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 oye. Hola, pechito. Mira, estoy usando lo mismo que el otro weón. Dios mío. Dice, no puedes usar el men. ¡Ay! ¿Qué pasó? Mary Parnell, la persona que encontró el cadáver de Joe Dunn, trabajaba a una manzana del gimnasio. Ella podría darme el tipo de información que. ¡Ay! ¡Hey! ¡Mira por dónde vas, mamarracho! ¿O quieres que te parta la cara, malnacido? ¡Qué agradable sujeto! Lo siento. Lo siento, de verdad lo siento. Ya puedes sentirlo, nenaza. Chale. Oye, yo fui educada. Ya puto, a la hora te voy a pegar. Por puto, si te vuelvo a ver te pego. Las voces del juego se escuchan bajas. Oh, rayos. Ok, ya lo soluciono. Esperemos a que cargue y ahí lo vemos. Que la otra vez se me habían quejado de que estaba muy fuerte el juego, entonces al final no se deciden, pues oye. Se me tienen que decidir porque si no yo me confundo. Y si yo me confundo le saco la cresta a todo el mundo, ¿cachai? Grrr. Aprr. Sunny's dinner. Ahí está el perrito. Era un perrito, no un oso al final. Y ahí tiene. El bar de Sam le echará de menos. Hasta pronto. ¡Eso! Buenas piernas. Bienvenido al bar de Sam. Soy Mary. ¿Qué desea? Black Sad, detective privado.
trabajo para Sonia Dan. Oh, no. Quiero hacerle unas preguntas sobre Joe Dan. Claro. Oh, puedo ponerle pausa. Bien, ahí aprovecho de agregar más volumen a las voces para que ustedes no sientan que se escucha bajito. Ahí parece que va a estar mejor. Ahí me dicen. Pero estoy trabajando. Quizá después. No veo más clientes. Solo veo un cliente en el mostrador. Y estoy pidiéndole que colabore. Vale. Puede decirme de Sonia Dom, hasta luego, Joe Dom. ¿Me pone una hamburguesa? Bueno. ¿Qué puede decirme de Sonia Dan? Apenas la conozco, pero parece una chica lista. Bien. ¿Sabe dónde podría estar Bobby Yale? ¿Cómo voy a saberlo? A la hora que limpio, casi nunca está en el gimnasio. Bobby parece buen chico, pero apenas lo conozco. ¿Qué opinión le merece Jay Costion? ¿Quién es? Un gorila enorme, boxeador, amigo de Joe Dan. Ah, sí, claro. Apenas lo conozco. Me mira raro. ¿Qué? ¿Puedo preguntarle acerca de su trabajo? ¿Cuál? Camarera. ¿Cuánto hace que trabaja en el gimnasio? Hará como 4 o 5 años, aunque no creo que pueda volver a entrar ahí. Debe ser muy duro para usted. Lo siento. Hábleme de su trabajo aquí, como camarera. Es fabuloso, me encanta. Mi jefe. ¿Su jefe anda por ahí? Aparte de aquí y en el gimnasio, no trabaja en más sitios, ¿verdad? No sé de dónde sacaría el tiempo, aunque no estoy muy segura de querer seguir en el gimnasio. Es mejor que siga trabajando, le irá bien con no volver al gimnasio. Es que realmente no me importa, pero... Bueno, si no quiere. Le irá bien no volver al gimnasio, al menos durante una temporada. Su salud mental lo agradecerá. Y con el tiempo, quién sabe. Joey decía lo mismo. ¡Epa! Quizá, no lo sé. Gracias. Hablemos un poco más sobre Joe Dan. Usted encontró el cadáver, ¿puede contarme? ¿O no? ¿Puede contarme cómo encontró el cadáver de Dan? Pensaba que estaba pasando. Limpio muy temprano por la mañana, antes de que llegue el señor Dan. Así que tiene llaves del gimnasio. Sí, claro. Había pintura en el suelo. Pensé que iba a ser una mañana atareada. Y entonces lo vi. Colgando del techo, como el móvil de un bebé. Creo que me dio un ataque de pánico. Cuando me rehice, llamé a la policía y esperé fuera. Lo siento. No puedo decirle más. No se preocupe, pero si recuerda algo más, avíseme. ¿Cómo era Dom fuera del trabajo? ¿Qué tipo de jefe era Dom? ¿Qué tipo de jefe era Joe Dan? Era un buen jefe. Siempre pagaba tiempo, nunca me gritó. Si me tomaba el día libre, él mismo limpiaba el gimnasio. ¡Era tan buena persona y se murió! ¿Cómo era Joe Dan fuera del trabajo? No sabría decirle. Solo lo veía en el gimnasio. O justo ahí. Era su sitio. Pero diría que le caía bien a todo el mundo. Gracias, pero... sigo sin entender por qué se quitó la vida. Sí.
¿Tenía problemas con su He hija? He oído que su relación con su hija Sonia no era del todo buena. ¿Sí? Pobre hombre. No tengo hijos, pero debe de ser insoportable. ¿Problemas de dinero? Quizás sus problemas se debían a la falta de dinero. Sí, no lo sé, podría ser. Últimamente el gimnasio se ensuciaba menos. Su esposa murió hace años. Tal vez nunca se recuperó. Ya, no lo sé. Quizás sí se recuperase. Fue hace mucho tiempo. ¡Ah! ¿Me pone una hamburguesa, por favor? Claro, normal, con queso. ¡Ay, no sé! No sé si al viejo le gusta el queso o no. Ah, normal. Normal, eso bastará. ¿Desea patatas, bebida? No, eso es todo. ¿Aquí o para llevar? Para llevar, por favor. Una hamburguesa para llevar, Sam. ¡Vale! Oh, no. ¡Oh! ¡Dios mío! Tengo que pillar a esta yegüecita porque algo no me está contando. Y no me gusta que me escondan cosas, ¿cachan? ¿Arriba? ¡Epa! Están hinchados, cansados. O no duerme bien, o trabaja demasiado, o ha estado llorando. O quizá todo un poco. A mí me suena que esta loca algo quería, porque sí, resaltó esto de que... Oh. ¿Ah? Manos, algo, cosas, objetos... Objetos. ¿No? ¡La letra! Tiene una letra bonita y cuidada. Eso es importante, sí. Ahora tengo que olfatear. ¡Huelo a peligro! Ahí está. Sabía que tenía que leer. Huele bien. ¡El perro casi me mata! Se va a chupar los dedos. Y ahora, ¿qué otra cosa huelo? A ver... Ahí está el lápiz. Nada más que olfatear. ¡Oh! En el cuello. Casi. ¡Ahí está! Huele a canela. Canela y hamburguesa. Huele a waifa. Es bastante bonita, la verdad. No es mi tipo, pero es bastante bonita. Puedo decirlo sin ningún problema. Es hermosa. Pero no es mi tipo. Así que no le doy. Ah, por cierto, ¿se escucha mejor? ¡Rar! Su hamburguesa está lista. Yo quería seguir jugando, dice él. Oh, no. Tengo miedo. En fin, voy a dejarle disfrutar de la comida. Cuatro personas cruzaron la puerta de esa noche en particular.
Puede que sea ciego, pero tengo un par de orejas. Uy, le ayunté, menos mal, sin queso. ¡Qué jugosa estaba! Una pena que no llevase queso. ¡Puta la weá! ¿Cuatro personas usaron la puerta de atrás hace 2 días? ¡Eso es! Cuatro personas. La última sería la chica, por lo tanto la tercera tendría que ser, ¿o no? Bueno, vamos por la cuarta. ¿Quién usó la puerta del gimnasio en último lugar? Era alguien grande, que respiraba con dificultad. Salió corriendo en esa dirección como alma que lleva al diablo. Ay, no, era el mono. ¿Tercera? ¿Quién usó la puerta trasera del gimnasio en tercer lugar? Por sus pasos, era una persona más bien pequeña. Salió del gimnasio como media hora después del segundo. Tiró algo al contenedor y después se detuvo ante mí durante unos segundos. Oí un clic, luego se fue por ahí riéndose. Bastante feo, oye, bastante feo. ¿Segunda persona? ¿Quién usó la puerta trasera del gimnasio en segundo lugar? Un hombre un par de minutos después de la primera persona. Salió farfullando, desagradecido. Luego tiró algo en el contenedor y entró de nuevo. ¡Oh, no, no! Antes de eso, me dio una moneda. ¡Una moneda! ¿Tengo pinta de que me falte el dinero? Me alojo en el hotel del millón de estrellas. ¿Quién usó la puerta trasera del gimnasio en primer lugar? Era alguien grande. Abrió con llaves, se metió dentro y salió segundos después. Ese era el Rino. Parece usted menos loco que antes. Extensor de pecho en el carrito. Bueno, primero esto. Tengo que mirar con los ojos. Tengo que usar los ojos para ver. Disca. Aquí, ahí está, ahí está. Ahí está, casi. Ven, ahí está. Parece que alguien lo ha usado como punching ball. ¿Fue conductor de trenes? ¿Cómo sería mi vida si no pudiese andar? ¿Por qué hablas en eso, weón? Estamos buscando pista y tú andas diciendo pura weón. Ay, guacho, ¿qué voy a hacer contigo, güey? ¿Qué otra cosa puedo ver aquí? Ya lo vi. También ya lo vi. Esto también. No veo que otra cosa puedo ver aquí. No sé, si eso ya lo vi. Parece que alguien lo ha usado como punching ball. ¡Oh! Sin vista, sin piernas. ¿Cómo sobrevive? Oh, cierto, ¿cómo sobrevive? That's suspicious. Lata de pintura. ¿Dónde encontró el bote de pintura? En el contenedor de basura de ahí detrás. Lo saqué cuando terminó el desfile de gente saliendo y entrando del gimnasio para ver qué habían dejado. Antes actuaba usted de forma poco cuerda y ahora ya no. ¿Por qué? Usted tiene vista, oído y olfato maravillosos. ¿Por qué? Bueno, soy un gato. Bueno, soy una cabra. ¿Eso es todo?
Hay un extensor de pecho en su carrito. ¿Un qué? Una cosa con tres cuerdas. ¡Ah! ¡La cosa de cuerdas! La saqué del contenedor de ahí detrás. Un bote de pintura y una cosa con cuerdas. ¡Bendita noche!